Ese fue el último desfile, como el actual Miss Mundo Chile, Anaí. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás esta noche? La verdad es que antes de subirme al escenario no podía parar de llorar por la emoción de toda esta experiencia. La verdad es que creo que ha sido tan gratificante recibir el amor de toda la gente, poder conocer a las candidatas. Creo que me enamoré de cada una de las personas que conocí, porque son toda gente muy sencilla, de corazón muy lindo, y la verdad es que me llevo lo mejor de este momento. Le quiero agradecer a Dios por todo lo que ha hecho y por ponerme en este lugar. Siento que ha puesto un propósito conmigo acá y he aprendido tanto también como he sembrado en los corazones de cada persona que conocí. Oye, lo decías tú, tú eres una persona creyente, le das gracias a Dios, pero te puedo apostar que sin tu esfuerzo, sin tu dedicación, el trabajo de Dios no habría sido tan lindo como el que lograste como Miss Mundo Chile, Anaí. Tu participación en China fue muy bonita, dejaste bien puesto el nombre de Chile, y hoy día tenemos la particularidad que estamos en el mismo escenario donde hace un año atrás fuiste coronada. ¿Qué te parece estar en Calama nuevamente ahora para entregar tu corona? La verdad es que en este escenario yo cumplí uno de mis grandes sueños. Yo soy una persona de repente muy tímida y me pongo a temblar de repente cuando hablo, pero he superado muchas barreras a través de este concurso. He podido empoderarme más como mujer y también ser la voz que representa a muchas personas que quizás desde otros lugares no pueden llegar a la gente, y estoy muy feliz por esto. Quiero también dejar un mensaje de que este concurso no es solamente belleza, no es solamente todo lo externo, sino que también tiene un proyecto social, y todas las chicas por eso es que se motivaron a estar aquí, es que ellas tienen un corazón gigante y quieren ayudar a contribuir para un cambio de este país. Oye, Anaí, y pasando un poco a tu experiencia en China, esos días de competencia, cuéntame un poco, ¿viajaste sola? ¿Fuiste acompañada? ¿El día a día cómo te trataban? Cuéntame, ¿era agradable estar allá? Por supuesto que sí, en verdad uno de repente entra a estos concursos con un poco de miedo, quizás con algunos prejuicios de que va a haber mucha competencia o mala onda, tal vez con otros mises, pero conocí gente tan linda y los últimos días yo viví mi cumpleaños allá. Y la mejor sorpresa que pude recibir fue el cariño de mi mamá viajando desde Chile a China para acompañarme en todo este proceso, también mi director que siempre estuvo presente. Y bueno, la verdad es que hoy mi mamá también me dio la sorpresa de venir, de que le agradecer a ella especialmente, la amo con todo mi corazón, es una persona que me inspira todos los días a hacer mejor y yo te amo. Felicitaciones, ¿cómo se llama tu mamá? Isabel. Fuerte el aplauso entonces para la señora Isabel. Qué linda la hija que has creado, Isabel, te felicito. Por último, Anaí, no solo para las finalistas y para la próxima ganadora, sino que para las generaciones más jóvenes, mira la primera fila, niñas con tantos sueños, ¿tienes algún mensaje especial para nuestras próximas candidatas, nuestras Miss Mini Teen y por supuesto todas las otras categorías? Chicas, sean siempre ustedes mismos. La verdad es que en estos concursos muchas veces vamos a recibir críticas, vamos a ser juzgadas por la forma en que hablamos, vestimos o pensamos, pero todas estamos marcadas por diferentes realidades. Cada uno de ustedes es un mundo diferente y está marcada por sus realidades, por sus vivencias, y tiene que sentirse orgullosa de donde viene, de lo que han aprendido, y no tengan miedo a sacar la voz. Siempre se crece, siempre se avanza, y la verdad es que yo estoy muy orgullosa de cada uno de ustedes, también como de las chicas. Siento que son personas maravillosas, y nada, decirles que nunca se rindan, que siempre cumplan sus sueños, que luchen por ellos. Así es, más fuerte el aplauso entonces para esas hermosas palabras que nos deja Anaí Ormazábal. A continuación volvemos a saludar a quienes hacen posible la realización de este magnífico evento. Por supuesto, nuestros auspiciadores. Con un fuerte aplauso saludamos a Clan Model, ya lo decíamos, agencia y academia de modelos acá en Calama. Toto Maletas también nos acompaña. Productos para el cabello con Air. También el hotel oficial de las Mises, Hotel MDS. H-Pack es una clínica estética también. Club One nos acompaña.
La boutique de Larissa Reddich también, la discoteca Moonbound, donde anoche fue el top model. Jacobé Sonido y Amplificación, por supuesto. Aplicación Aquí Hay también nos acompaña. El Bar 14 tenía que estar presente. Chile Bohemio, Espacio Maderos, Resto Bar, Corporación Cultura y Turismo de Calama y, por supuesto, la ilustre Municipalidad de Calama y su alcalde Daniel Augusto Pérez. Ah, por supuesto, agradecimientos de Anaí. Quisiera dar agradecimientos a Kendry Mora por mi hermoso vestido. Muchas gracias, Kendry, también por el maquillaje, a Diego Torres y a Pamela, que me estuvo ayudando. Muchas gracias. Ahí están, felicitaciones a ellos que han dejado a Anaí precioso y, por supuesto, la han ayudado. A mí, acompáñame por acá.